Bien, esta experiencia la tuve hace 3 años que viajé, me fui a Europa de paseo, de vacaciones, y uno de los lugares que recorrí que llegamos fue a Polonia. En Polonia teníamos la oportunidad de hacer una excursión que era a Auschwitz, que era un campo de concentración, de exterminio y concentración. Yo como mujer, como señora, siempre odié estas películas de guerra, no me gustaban las películas de guerra, no, ni las miraba ni nada. Pero sentí esa necesidad de ir. Entonces fuimos y tuve esa experiencia, y después de que tuve esa experiencia decidí que tenía que comunicarla y contar lo que yo había visto ahí. Si bien pasó hace más de 60 años, todavía quedan todo ese recuerdo. Por lo general en toda Europa se respira todavía eso que quedó de la guerra, en Berlín, en todos esos lugares se respira mucha guerra todavía, lamentablemente. Bueno, en Auschwitz era un cuartel. Entonces, como cuartel era como cualquiera de los cuarteles que podemos ver actualmente. En este cuartel el plan era tener concentración de todos los que sean judíos, polacos y gitanos también. Entonces, era un cuartel que estaba todo diagramado con alambre de púa. Eso que ustedes ven en las películas, en El niño de pijama raya, en La vida es bella, tal cual, tal cual. En un cuartel todo con alambre de púa, donde teóricamente estaban todos los soldados, donde vivían ellos. En ese cuartel había muchos galpones, grandotes, grandes, de chapa, todos esos galpones. Como hay actualmente los cuarteles que pueden ver acá en Paraná. Entonces la excursión consistía en ir visitando cada uno de esos galpones. Los galpones en la actualidad están pintados todos grises y quedaron como en esa época. Entonces, bueno, nosotros íbamos pasando por cada uno de los galpones pintados en grises, por ejemplo, y cada uno de esos galpones tenía, si son así a lo largo, tenían en la mitad un vidrio, y entonces uno podía ver lo que había originariamente en esos galpones. Entonces pasábamos por uno, por ejemplo, donde estaban las camas tal cual las de las películas. Esas películas que siempre se ven, la del niño de pijama raya, la del La vida es bella. Las camas eran de madera, de 3 pisos, muy simples, y usaban como colchones pasto seco, paja que se le da de comer a los animales, heno. Entonces, con eso se tapaban. En ese lugar de Polonia, en invierno, hace menos 20 grados. Un frío terrible, terrible, que nosotros no nos podemos imaginar acá el frío que hace. Y ellos lo que tenían, se tapaban con paja. Dice que esa gente, cuando llegaba ahí, llegaban engañados, porque había una propaganda. Imagínense que en esa época no había ni televisión, o sea, muy poco tenía, ni televisión, ni internet, ni todas las redes sociales que hay ahora. Entonces había propaganda que por lo general se daban en el cine, como que la gente iba a ir a ese lugar a hacer granjas, a hacer granjas y a poder vivir con su familia. Entonces todos pagaban un pasaje, un ticket de tren y se iban ahí voluntariamente, engañados por supuesto. Entonces se le decía a esa gente que lleven todos sus objetos de valor, porque ahí los iban a poder usar o vender, todo lo que sea oro, que lo lleven. Y entonces esa gente llegaba a la familia. Dice que llegaban de entrada y ya los separaban. Al principio había una primera selección. Los hombres fuertes por un lado, las mujeres por otro, los gorditos por otro. Los gorditos eran los primeros que mataban, porque con eso, con la grasa de los gorditos, hacían jabones. Estos eran los primeros que desaparecían. Los hombres, digamos, adolescentes prácticamente de la edad de ustedes, jóvenes que podían trabajar, eran destinados a trabajos fuera del campo de concentración, trabajos particulares, donde se les pagaba a ellos, pero ellos nunca veían un centavo de esa plata,
se los obligaba a trabajar durante larguísimas jornadas todos los días. Ellos les cortaban el cabello y la vestimenta que tenían era exactamente la que se ve en todas las películas. Ese pijama a raya que le decían era la vestimenta y los tatuaban con un número a todos ellos. Ellos trabajaban entonces para afuera, para otras empresas, durante casi todo el día, llegaban hasta casi 20 horas diarias de trabajo y la ración de que se les daba de comida era una papa hervida por día y un pedazo de pan duro, un pedazo de pan duro. O sea, para un hombre, por más fuerte que sea, trabajar 20 horas diarias y comer una papa hervida y un pedazo de pan, dice que a esas exigencias de trabajo solamente duraban 6 meses los hombres fuertes, después morían. Fallecían y morían. Esto se pudo ver mucho porque después cuando se terminó la guerra encontraron ahí en esos lugares, porque ellos documentaban todo con fotógrafos, entonces encontraron rollos de fotos donde se veía tal cual todo como había pasado. Las personas muy con una extrema delgadez después de comer eso. Y bueno, estos eran los hombres que los destinaban a esas tareas, tareas forzadas, digamos, construir caminos, construir rieles, porque en esa época estaba el ferrocarril a full, entonces construir las vías, todo eso. A las mujeres en edad fértil, o sea, niñas, prácticamente niñas de 12 o 13 años, todas las mujeres en edad fértil, se las sometía a todo tipo de experimentos genéticos. Porque ellos querían conseguir una raza perfecta, donde sean hombres fuertes, rubios, ojos celestes. Y también tenían obsesión con los mellizos y con los gemelos. Entonces, a estas chicas se les sometía a todo tipo de atrocidades para que tuvieran hijos perfectos. Todo tipo de experimentos y atrocidades para que tuvieran hijos perfectos. Bueno, entonces íbamos pasando por cada una de esos pabellones, donde por ejemplo en uno estaban todas las camas, con esa paja que para ese lugar que era tan tan frío, era con lo único que podían cubrirse un poco. Después había otro pabellón con las valijas, las maletas que llevaban, de cuero, con sus pocas pertenencias. Después había otro pabellón donde íbamos pasando, donde estaban todos los objetos de uso diario, las tazas, las brochas que antes se afeitaban con brochas de afeitar. Y yo realmente me sentí muy mal y me faltó el aire, me tuve que salir afuera cuando vi imagínense el tamaño de los galpones acá de la escuela. Semejante galpón con un vidrio a la mitad y eran esas montañas así de zapatos. Entonces, cuando vi que había zapatos de este tamaño, ahí sentí un nudo en el corazón y tuve que salir afuera, respirar. Bueno, me calmé y volví. Otro de los galpones que me llamó muchísimo la atención era que parecía una montaña, parecía de lejos, a medida que íbamos llegando, parecía como de tierra adentro. Y cuando nos acercamos vimos que era pelo, cabello humano. Imagínense una montaña de pelo, de cabello humano. Y al lado había unos rollos gigantes de tela, parecía tela. Pero lo que pasaba es que a ese cabello lo prensaban de una manera, cabello humano, lo prensaban de una manera y hacían una tela como un paño, como los de los tapados, que es una tela gruesita para el invierno. Entonces después ellos vendían esas telas afuera. Es terrible porque se veían, o sea, cerca del vidrio estaban separadas intencionalmente unas trencitas rubias así chiquitas, o sea que eso ha sido de una nenita. Bueno, y así fuimos pasando. También había muchas en otro de los galpones, pero también impresionante, de patas de palo, porque en esa época, como estaban en guerra, había muchos soldados que tenían que amputar los miembros, o los brazos, o los pies,
y no había todo el material que hay ahora, todos los las prótesis que hay ahora. Entonces ellos hacían una pata de palo, un brazo de palo, que se ponían con tipos cintos de cuero, y eso lo guardaban, porque decía que después a otra persona le podía llegar a servir. Bueno, entonces fuimos pasando por todos estos lugares, y después llegamos a lo que sería, ellos querían terminar con todos los judíos que había en Europa. Yo no recuerdo exactamente las cifras, pero dice que en la actualidad no llegaron a reproducirse los que quedaron, a alcanzar el número de que había en un principio. Ellos querían, yo no me acuerdo si eran como 11 millones de judíos que querían exterminar, 11 millones de personas que querían exterminar. Entonces necesitaban un método rápido, rápido y barato, porque no podían gastar una bala en cada uno, porque resultaba muy caro. Una bala, 11 millones de balas, era demasiado caro para ellos. Entonces encontraron que había un veneno para ratas que era muy eficiente. Entonces crearon lo que se conoce como la cámara de gas. La cámara de gas es un galpón que a los costados, como hay en los cuarteles, tiene tierra, un polvorín sería, con tierra a los costados así, y arriba tenía agujeros de este tamaño. Arriba en el techo, entonces la gente venía caminando, los encargados abrían esos agujeros y tiraban las latas enteras adentro. A la gente se la engañaba, les decían que iban a recibir un baño, que eso era un baño. Entraban todos juntos, mujeres y varones totalmente desnudos. Imagínense para la época toda la degradación de la persona, que era que estuvieran todos juntos, desnudos, mujeres, hombres, de todas las edades, y entraban en esa cámara de gas, entraban 800 personas paradas. Había como una especie de cañería, entraban 800 personas paradas. Subían, las encerraban, subían y tiraban esas latas así con ese veneno. Este veneno dice que al estar en contacto con el aire produce como un cierto vapor, por eso se le decía cámara de gas. Al cabo de media hora estaban todas las personas muertas, paradas, porque estaban tan apretadas que quedaban así, muertos, parados, ahí, las 800 personas. Eso les resultaba económico y eficiente. Ahí mismo, a un costadito, ya estaban los hornos. Entonces, en esos hornos, después se las sacaba a las personas, se les revisaba a ver si no tenían dientes de oro, porque había muchos gitanos, vieron que los gitanos les encanta todo lo que sea oro, se ponían dientes de oro los gitanos. Si fijaban, si tenía algún diente de oro, se lo sacaban. Si tenían alguna prótesis, una pata de palo en este caso, también se la sacaba. Se le cortaba bien el pelo, o sea que todo se aprovechaba. Y a esas personas las quemaban a los hornos. Dicen que los pobladores no sabían, la gente del pueblo no sabía exactamente qué era lo que pasaba ahí, pero sospechaban que algo malo estaba pasando. Entonces, dice que el olor que salía de esas chimeneas era impresionante, y se las quemaron. Y en esos rollos de película que les dije que se habían encontrado, también había que a veces no daban abasto los hornos. Entonces hacían afuera fogatas con troncos, cadáveres, y les prendían fuego. De esa manera se terminaban con la vida de todas estas personas y no quedaba rastro. Esas cenizas las vendían como fertilizantes. Es tristísimo esto, pero bueno, pasó. Como este negocio era tan bueno, imagínense que tenían, recaudaban plata por los trabajos, recaudaban plata hasta por la ceniza, y este Auschwitz era un campo de exterminio y concentración que ya estaba construido porque era un cuartel. Después construyeron cerquita de ahí, en la misma ciudad, el Auschwitz II. Ese sí, ya lo hicieron exactamente para eso, solamente para eso, y donde el tren ya hicieron que la vida del tren llegara exactamente hasta adentro, ya estaba. Y en ese lugar ahora prácticamente es un campo muy grande, muy grande. Ustedes si lo ven por internet, todo eso pueden ver,
pero actualmente ya no queda nada de este campo porque eso estaba construido con madera. Entonces cuando terminó la guerra, toda esa gente que vivía cerca fue a buscar la madera para la estufa de su casa, ¿no es cierto? Entonces prácticamente no queda nada. Lo único que queda en ese Auschwitz, que es terrible, en el Auschwitz II, que es terriblemente grande, es el campo, los alambres de púa, y en el medio está el baño. El baño era un galpón de aproximadamente 100 metros, donde en el medio también están las fotos en internet. Hay como una parecita chiquita y con dos agujeros, cada un poco centímetro, dos agujeros. Ahí podrían ir al baño un minuto a la mañana y un minuto a la tarde, hacer todas las necesidades. Eso iba a un pocito largo, pero no tenía drenaje el exterior, así que una vez que llenaban todo ese pozo, después tenían que limpiarlo. Ellos mismos lo hacían limpiar todo eso. Dice que cuando estaba por terminar la guerra, fueron esos organismos de los derechos humanos de esa época, que no me acuerdo cuál exactamente, y ellos medio que hacían la vista para un costado, entonces dijeron, dice, allá arriba en esto que era un balcón, tendrían que poner vidrio porque hace mucho frío en invierno. Eso fue todo lo que dijeron. Dice que una vez también quisieron escaparse, no sé si lo habrán logrado, pero en una noche de invierno quisieron escaparse, entonces como castigo los dejaron a todos durante toda la noche ahí en el patio, formaditos en el patio. Dice que al cabo de 19 horas quedaron todos muertos, congelados. Murieron todos, no quedó ni uno. Todos murieron congelados. Este Auschwitz II, el que habían construido especialmente para eso, lo hicieron mucho más práctico, digamos. Si en el otro, las cámaras de gases, la cámara de gas era para 800 personas, en este otro, que ya no queda nada, la cámara de gas era para 8.000 personas. Entonces, en media hora morían 8.000 personas de una forma muy barata. Esa es la realidad. En uno de los Auschwitz también estaban, en el primero, donde se efectuaban los juicios a la gente común. Imagínense que en una guerra pasaban mucho hambre, entonces los juicios eran, había un juez que estaba sentadito y los acusados pasaban todos paraditos. Entonces esos que tenían un juicio justo para ellos, el acusado pasaba, le preguntaba al juez, ¿qué hiciste vos? Robé comida para mi hijo. Entonces, listo. Entonces a esa persona la condenaban a morir, pero a esa sí, la mataban con un balazo. Eso sí, gastaban una bala y los mataban con un balazo. Esto entonces, en uno de los patios hay un pabellón donde los mataban y ahí hay una foto del Papa Juan Pablo II. Ustedes se acuerdan que él era polaco, que él vivió todo eso. Entonces, dice que una de las primeras cosas que hizo Juan Pablo II cuando asumió como Papa fue ir ahí a orar por las víctimas y a llorar por esas víctimas. Entonces hay una foto de Juan Pablo II y hay un ramo de flores. Eso es como un altar, como un santuario a la actualidad. Y eso es lo que se vio, chicos. Lamentablemente pasó. Yo una vez que escuché todo eso, que lo viví en carne propia, sentí la necesidad siempre de contárselo a mis alumnos. Yo soy profesora de matemáticas, no tiene nada que ver mi materia con todo esto, pero siempre se los cuento a todos, porque pienso que no es lo mismo contarlo a una persona que vio eso, lo vi como turista, pero lo vi y lo sentí, que verlos en las películas. Dice que las películas, ninguna de las películas permiten que se filme adentro de estos campos de concentración porque por respeto a las víctimas. Esto, pero los han reproducido exactamente como eran. Todas las películas que ustedes ven era exactamente igual. Y este campo de concentración es de Auschwitz en Polonia, es muy renombrado en varias películas, pero en Europa había muchos campos de concentración. En muchos países de Europa había estos campos de concentración. Esto pasó, esto es una realidad, no hay que olvidarse, hace un poco más de 60 años. Yo siempre les recomiendo también a los chicos que hablen con sus abuelos, porque seguro que algún abuelo,
habrá sentido que sus padres venían de Europa escapando de la guerra, se ya escapaban de todo esto. Eso es lo que les puedo contar. Caso de Alemania, el campo llamado campo de concentración aparece en 1933, que vendría a ser como el paso siguiente a la formación de los guetos. Los guetos, como el caso de Varsovia, muchas veces eran barrios donde estaban agrupadas las familias judías, que solo eran sacados de ese lugar o tenían permiso de salida para ir a trabajar. Cuando, al ser un trabajo forzado y estar expuestos a la mala alimentación, hacía que el deterioro físico también incluyera el hecho de pasar a ser un sujeto no propio para ningún tipo de tareas. Entonces eso era como un incentivo para que se trasladara y se trasladara sí, ya al campo propiamente dicho de concentración, donde muchos terminaban siendo gaseados. Los campos más crueles, digamos, en cuanto a los métodos de exterminio estuvieron en Polonia. Lo que también podemos hacer referencia, que yo les había dicho en la clase anterior, que no solamente los judíos fueron objetos de las persecuciones por parte del nacionalsocialismo, sino que en realidad hubo toda una desaparición sistemática de personas que incluía incluso a los alemanes opositores, o sea, los alemanes que tenían ideas de izquierda, también van a ser exterminados aquellos que tenían relaciones físicas o los homosexuales, que era algo que no era aceptado en ese momento. También van a ser sistemáticamente corridos y desaparecidos los gitanos, su condición de errantes, de no poder ser sometidos a un régimen y por considerárselo inferior. Básicamente se perseguía por considerarse los inferiores. Los primeros en desaparecer, en ser destinados a esos campos y en ser en muchos casos obligados a emigrar,
bueno, van a ser, sí, en ese orden, primero los opositores al régimen nazi, posteriormente los homosexuales, los que tenían ciertas deformidades físicas, los gitanos y también el caso de los judíos. Hay una cuestión que también hay que discutirse respecto de las cifras que se dan. Generalmente las cifras que normalmente los historiadores establecen son las de la desaparición de 6 millones de judíos. Bueno, esto en estos libros, al menos que han trabajado más específicamente sobre los porcentajes, uno puede ver que si bien la cantidad de judíos que fueron desaparecidos en ese momento fueron... situaciones familiares, accidentes o la guerra. Hay un caso emblemático de persona resiliente que es Viktor Frankl, que es un psicólogo que estuvo en un campo de concentración, perdió toda su familia, y él comenzó también a ver por qué él había sobrevivido y otros no. Entonces descubre que una de las cosas es tener un proyecto en la vida. Él quería después dedicarse a ser psicólogo,
ayudar a otros. Entonces ese proyecto que él tenía lo ayudó a sobreponerse al hambre, a la tortura, al maltrato que sufría en los campos de concentración. Luego se sigue estudiando este concepto de resiliencia y a mí me parece muy interesante para todas las personas, porque todos podemos trabajar estos pilares. Se descubre que el humor, la creatividad, tener fe en algo, tener alguien que te acepte en la vida como sos, tener un objetivo en la vida, un proyecto, saber qué te gusta. Por eso es tan importante, cuando sos joven, empezar a pensar y a trabajar sobre esto. ¿Qué es lo que a mí me moviliza en la vida, que me da ganas de hacer, tener un proyecto en el futuro? Porque eso también te hace más fuerte cuando vos sufrís adversidades. En la psicología hoy se está trabajando mucho la salud. ¿Qué es lo que te hace estar sano? No solo porque estás enfermo, sino qué cosas a vos te hacen ser sano. Y estos pilares, como les estoy diciendo, te ayudan a tener más sanidad mental. Bueno, en la Segunda Guerra Mundial, como ustedes lo saben, se sufrieron atrocidades, ¿no es cierto? Sobre todo el pueblo judío y algunas minorías. Y sirvió también para reflexionar sobre qué cosas a nosotros los seres humanos nos puede ayudar a trabajar en la vida para ser más fuertes. Entonces, relaciono mucho, y creo que es muy bueno relacionar la resiliencia cuando hablamos del holocausto, porque fue mucha la gente. Ustedes han visto la señora que le ayudó a Ana Frank en la película Escritores de la Libertad, y la profesora esta, que fue un caso real de Escritores de la Libertad, que los ayudaba a los chicos trabajando la autoestima de ellos. ¿Y qué es la autoestima? Aprender a valorarse a uno mismo, saber cuáles son nuestras capacidades, nuestras limitaciones. Aprender a tener empatía, es decir, ponerse en el lugar del otro. Aprender a ser creativo, a buscar distintas alternativas, no quedarse solo en una solución. Y eso cada vez nos hace más fuerte. Cuando tenemos un problema grave, podemos darlo vuelta y salir fortalecidos. Le hago una pregunta. ¿Usted está estudiando psicología? Yo sí. O sea, un poco fuera el tema, según, o sea, por el estado mental de Hitler, sería, ¿usted cree que él estaba consciente de lo que hacía la guerra, o lo hacía como una, o sea, lo hacía como una cierta locura que tenía él? Claro, la enfermedad mental tenía, pero sí, la estrategia fue totalmente planificada. Una persona con una capacidad estratégica importante para poder hacerlo con método a lo que hizo para lograr su objetivo. Sí, sí, sí. Hasta sus discursos, si ustedes pueden investigar, estaban absolutamente planificados, las palabras que usaba, la metodología, etc. Pero bueno, sí, por supuesto, en la metodología. Estaba bien. Y también hay muchos estudios, que es muy interesante, de un trabajo que se llama Miedo a la Libertad, de Eric Fromm, que trabaja sobre cómo se explica que tanta gente lo sigue a esta persona, ¿no? ¿Qué pasa con la libertad? ¿Por qué se pierde la libertad ante una persona tan autoritaria y vos renunciás a tu libertad para dejarte llevar por alguien así? ¿Cómo se puede explicar eso? Hay muchos estudios, por eso la guerra, con todo lo que fue, lo que significó, ha dado motivos para que se estudie muchísimo la psicología de las personas. También eran segregadas y otros indeseables de muy variado tipo, que fueron desde opositores políticos, gente con deficiencias mentales, con deficiencias físicas, los gitanos, todos ellos que eran perseguidos por los alemanes tenían otro objetivo. El objetivo era aniquilarlos para favorecer el advenimiento o la supremacía de una raza aria superior. De manera que todos los indeseables debían ser eliminados. Para lograr esto, había un plan de aniquilamiento,
que primero, que en realidad no comenzó como plan, porque la guerra de los alemanes no se iniciaba pensando que iban a matar a todo el mundo. Pero a la larga, ese aniquilamiento fue gradual y realmente fue, terminó siendo el objetivo que después apareció con el tema de la solución final con respecto a los judíos. En este contexto político y social llegué a este mundo, entre las paredes del gueto de Varsovia. El gueto de Varsovia fue el más grande de la Europa dominada por los nazis. Fue establecido en octubre de 1940. Recuerden que la guerra comenzó el 1 de septiembre de 1939. Es decir, hubo un lapso bastante importante en el cual los alemanes comenzaron a reorganizar para poder cumplir con su objetivo. Es decir, el gueto de Varsovia, que llegó a albergar casi 1,000,000 de personas, no solo los pobladores originales de Varsovia, sino los que iban arrastrando y trayendo de todos los grupos alemanes. Y es en casi 1,000,000 de personas que era muy difícil que pudiera sobrevivir así. Entonces había hacinamiento, había hambre, había epidemias y esos habitantes fueron siendo mermados lentamente. Y yo nací allí y entonces, a pesar de la alegría de mi nacimiento, a mis padres les entró una muy gran desesperanza porque se dieron cuenta de que yo no iba a poder sobrevivir en ese ambiente. Pero bueno, aquí estoy. Soy una sobreviviente. De hecho, soy uno de los pocos sobrevivientes bebés del gueto de Varsovia. Y casi podría llegar a pensar que soy la única sobreviviente del gueto de Varsovia en Argentina. No he escuchado de otros casos. Sobreviví milagrosamente. Fui sacada del gueto a los 6 meses de edad. En la misma época, porque eso fue a fines del 41, principios del 42, en la misma época que se estaba gestionando la reunión de Wannsee, donde se hablaba de la solución final. Pasé clandestinamente al otro lado, al lado ario, en esa bolsa que me llevaba mi hijo. Ahora vamos a ver cómo fue. Del otro lado de las puertas del gueto, yo tenía quizás la posibilidad de seguir con vida. Lo hice camuflada en una bolsa al hombro con uno de los tantos trabajadores que salían diariamente del gueto para cumplir con las tareas impuestas dentro de las fábricas y los comercios de los nazis. Solo tenía 6 meses. Recién comenzaba a sentarme sola y allí comenzó mi éxodo personal, en brazos desconocidos, en un viaje en el que no guardo memoria y que constituye un agujero negro de mi historia. Mi familia se había impuesto la tarea de sacarme de tiempo porque sabía que yo corría gran riesgo de no sobrevivir siquiera. Porque además las órdenes de mi mujer eran muy precisas con respecto a los niños. Los niños éramos la simiente de la gente judía. Y entonces no teníamos el derecho de sobrevivir. Los alemanes se encargaban de que esos niños no sobrevivan. Durante la Shoah fueron exterminados el 90% de los niños judíos. Solo sobrevivieron unos 100,000 y yo soy uno de esos niños. La mayoría de esos sobrevivientes niños deben su supervivencia a que fueron confiados a familias o a instituciones cristianas. Y yo no fui la excepción.
gracias a una cadena humana, pasé de brazos en brazos, fui depositada finalmente en un lugar seguro que me cobijó hasta el final de la guerra. Mis padres desconocían ese lugar, porque lo único que habían arreglado era mi sacada del gueto, es decir, asegurarse de que alguien me sacara fuera del gueto. Estaba arreglado con alguien fuera del gueto, de que me iban a depositar en el umbral de una casa, era todo un teatro armado, pero ¿qué había pasado de ahí en más? Mis padres nunca lo supieron. Lo único que habían previsto era colgarme una bolsita al cuello con un nombre falso. Yo no podía llamarme Rosa Rottenberg, mi apellido demasiado judío. De manera que pasé a ser Wanda Tarewska, un nombre muy polaco. Fui a parar a un convento de monjas católicas, la casa del cura Bobuena. Cura Bobuena era un fraile francés del siglo XVI, perdón, del siglo XVIII, que había llegado a Colonia, había establecido una institución y había acogido niños bajo la supervisión de monjas religiosas de la orden católica. Ese lugar funcionaba Varsovia mismo, y estaba alejado de los guerras del gueto. Acabo de estar en Varsovia. Una de mis prioridades era visitar ese lugar. Para mí era fundamental tratar de recorrer ese lugar que me cobijó, donde pasé los primeros 4 años de mi vida, donde aprendí a comer, hablar, a relacionarme con mis congéneres. Fue un momento de mucha emoción. Nunca había regresado a Varsovia. Y al hacerlo cumplí con un sueño largamente deseado, pero que por cosas propias y de la vida recién pude enfrentar. En realidad había viajado a Varsovia con la intención de esclarecer parte de mi historia y la de mis ancestros. Y de hecho, recién me sentí con coraje para hacerlo ahora, a mis casi 75 años. Sobreviví, desnutrida, llagada, enferma, pero estoy viva. Y puedo estar aquí con ustedes hoy. Mis salvadores fueron personas de muy buena voluntad y gran sentido humanitario. Ojalá hubiera habido muchos o muchas personas con esa solidaridad, con ese deseo de solidaridad. Fui salvada y por suerte también con esta salvación al estar en este lugar, guardada, cuidada, monjas, me salvé de muchas otras situaciones muy dramáticas, muy perversas que tenían los animales que deshacerse de los niños. Ya nos vemos de tirarlos por la ventana o por la ventana se recibirán, ya ves un tiro de gracia o simplemente golpearlos con los portaleros para que se mueran. Me salvé también de que me ahogaran los bunkers. Ustedes saben que había sitios dentro de los guetos subterráneos donde se escondía grupos de niños, más el caso de una madre se vio forzada a ahogar tirando de un bebé para no poner en peligro todo lo que estaba en el mundo. Bueno, también me salvé de eso. Me salvé de que un puletazo de un revólver o de un fusil me diera en la bolsa de la persona que me sacaba del gueto, con eso también terminar con mi vida. Me salvé de terminar gaseada o en los crematorios de haber podido seguir el trayecto de mis padres si hubieran seis al salir del gueto, que fue en última instancia lo que hicieron. En resumen, fui cuidada con amor
por mis padres hasta la decidida y desgarradora separación. Pero no me salvé de otras cosas. No me salvé de tener sucesivos hogares y entonces tener lágrimas amargas durante mi infancia porque me desprendieron de un pecho materno para ir vaya a saber dónde. No me salvé de tener múltiples enfermedades porque evidentemente los alimentos eran muy duros de conseguir durante la guerra. En general los chicos o se morían de hambre o tenían signos muy profundos de desnutrición, incluso yo misma lo presenté después de la guerra. No me salvé de tener una adolescencia tormentosa porque me estaba vedado hacer cualquier cosa que pusiera en peligro mi integridad. Mis padres, luego voy a explicar cómo era esto, no podían permitir que me pasara nada. Yo me había salvado de la guerra y era como un cristalito al que hay que cuidar que no me puede pasar nada, no me debe pasar nada. Tampoco me salvé del enorme impacto emocional que tuve cuando recién a los 18 años mi padre me contó que mi madre biológica había desaparecido con los transportes saliendo de Cuba. Esta fue una versión oficial que me acompañó hasta hace muy poco y en forma coincidente con mi viaje ahora reciente a Varsovia. La oportunidad tranquila y, en fin, no tengo este adjetivo para describirlo porque realmente lo vi crisis cuando lo descubrí y no tengo vergüenza de decirlo, ¿no? Lloré amargamente porque me enteré de que mi madre biológica, la que me dio luz, la que se desprendió de mí con la idea de que era la única manera de que podía salvar, no había muerto en uno de los vagones, de los transportes, como era la historia oficial, entre comillas, la que me había contado mi padre durante toda la vida. Me enteré en forma coincidente con mi viaje a Varsovia, por otras vías que llegaron gracias a conexiones por email, búsquedas, tratar de ubicar documentación, porque en realidad yo fui a eso, fui a buscar documentación mía y de la familia. Yo no tenía nada de mi familia. Yo no sabía ni siquiera el día que había nacido mi madre. Ya no hablemos de que no sabía ni la cara que tenía, ni que no la había visto nunca. Por esas cosas del destino, la noche previa a que me fui de Varsovia, me llega un mail reenviado por mi hermana que vive en Israel, y ella a su vez había hecho una pesquisa también de la familia, y ahora les voy a aclarar la de hermana porque si no, no se va a entender, enviándome toda una serie de documentación con las fichas de los campos de concentración, hasta vi la firma de mi mamá. Cosas que fue un impacto terrible para mí. Es muy reciente todo esto. Todavía estoy bajo el flujo de todo esto. Después de enterarme que si todos esos datos habían aparecido porque se abrieron los archivos de Madame Olsen, no sé si les explico tanto de lo que es eso. La BBC en realidad había hablado de eso en una transmisión, contando que había casi 3 millones. 3 millones de personas desaparecidas durante la Shoah, cuyos datos figuraban en esos archivos. Lo que menos yo iba a imaginar y soñar después de todo lo que había estado buscando y rastreando durante mi vida, era que iban a aparecer cosas de mi madre biológica en esos archivos. Pero en un momento muy duro, para mí, he logrado reconstruir una buena parte del trayecto de mi madre desde que salió del gueto de Varsovia junto con mi padre en los últimos transportes
inicial de su trayecto y es lo que estoy ahora abocada a conseguir. Después, en todo caso, lo comento si a alguien le interesa, pero no quiero ahondar en eso, simplemente parece importante que sepan, bueno, cosas que uno todavía no sabe, piensa que tiene todo más o menos masticado, claro. Bueno, yo tenía clara mi existencia por lo que mi padre me había transmitido. Si él sabía o no sabía la verdad, yo creo que es tarde para que yo me entere. No lo sé, él ya no vive. Pero no deja de ser un golpe muy fuerte que yo recibí en Varsovia, y en este momento estoy, bueno, abocada a eso, a esclarecer las partes que me faltan. Tengo copias de los documentos originales donde figura la descripción, y por esas copias me enteré de la fecha de nacimiento de mi madre, que no tenía hasta ahora. Bueno, de varios de los campos de trabajo forzados donde ella estuvo. Finalmente, según una de las fichas, que tampoco lo tengo muy claro, ni es muy certero para mí, creo que tengo que seguir investigándolo. Es decir, no me hago la ilusión de que te viva, eso sería imposible. Pero la fecha que figura en las fichas, en una de las fichas, que falleció 2 meses antes. Y mi padre estaba en un campo de trabajo forzado. Me había imaginado siquiera lo que estaba sucediendo. Supongo que no sé qué era poder hacer. Que la guerra con Carlos, con todo el mundo. Pero bueno, me pareció importante agregar esto. Esto es muy reciente, mi testimonio, porque esta no lo puedo decir. De manera que yo soy aquí, son, creo yo, imprescindibles. Todos tenemos la obligación de contar para que nunca se repitan estas cosas terribles. Somos los testigos presenciales, somos los documentos vivos. Difundir nuestros testimonios en forma presencial es darle un matiz palpable. Ustedes me ven aquí y sienten lo que yo les cuento y sienten lo que a mí me pasó. Somos la prueba de lo inconcebible, pero al mismo tiempo somos la prueba de la fuerza de la vida. Mi padre perteneció a la resistencia clandestina e intervino activamente en el levantamiento del gueto de Varsovia. Salió del gueto de Varsovia con el último convoy antes del gran incendio de la destrucción del gueto por parte de los alemanes. Dedicó los últimos años de su vida a escribir su autobiografía, donde relata no solo sus experiencias vitales de antes de la guerra, sino durante la guerra y de todas las iniquidades por las cuales pasó en los dos campos de trabajo forzados. Durante la guerra perdió a su madre viuda y a 5 hermanos. Fue el único que quedó de su familia. También por milagro él sobrevivió.
Thank you.